después de haber abandonado la cueva del Coscomate y haberse encontrado con varios de sus compañeros, el Centauro del Norte tomó una decisión que sería cuestionable ante la opinión de su gente. Decidió atacar Chihuahua. Durante los años anteriores, desde luego que Chihuahua había sido un estado clave, donde la División del Norte sin duda que tuvo una gran influencia. Lamentablemente, para 1916, las cosas ya habían cambiado bastante. Francisco Villa citó a sus jefes, formando una columna de unos 200 elementos de caballería. Después les dijo: «Voy a demostrar al mundo que Francisco Villa no es un hombre vencido». Dicho eso, emprendieron la marcha. Los primeros días de septiembre de 1916 se comenzó a planificar el ataque mientras avanzaban hacia la plaza. Llegando a la cima de una montaña y con una visión panorámica, Villa les dijo: «Se ve todo muy bonito, ¿verdad? Y con seguridad está que hierve de changos». La palabra changos aludía a los soldados federales. Después pidió que le leyeran varios periódicos donde se decía que Pancho Villa ya estaba sitiado y que las autoridades estaban a nada de capturarlo o de acabar con él. De igual manera, le comentaron que la guarnición de Chihuahua sumaba unos 5.000 elementos. Sin embargo, dichos elementos se habían organizado no para combatir a Villa, sino para participar en el desfile del día 16 de septiembre. La última noticia que llegó al general fue que Carabeo y Salazar, antiguos jefes colorados y desde luego antiguos simpatizantes de Pascual Orozco y enemigos de Villa, se encontraban presos en la cárcel del estado, junto a otros compañeros, y seguramente serían fusilados por haberse opuesto al gobierno del llamado primer jefe. De manera que Villa tenía suficientes motivos para atacar Chihuahua el día 16. Siendo el día 15 de septiembre, llamó a los jefes y les informó que al oscurecer darían continuidad a la marcha. Los festejos y la música delataban el ambiente festivo. Fue que los villistas Martín y José Chávez abrieron fuego, dando inicio al combate, mientras que Nicolás Fernández y sus hombres frenaban a las tropas de apoyo, de manera que los villistas llegaron hasta la penitenciaría y el cuartel. Francisco Villa accedió a la prisión y el general López enfrentó y acabó a los guardias. Después, el Centauro liberó a los prisioneros colorados y les dijo: «Solo vine porque supe que los iban a fusilar». Después, abandonaron el lugar. Las tropas de apoyo se enteraron de lo sucedido y durante el amanecer se lanzaron contra los villistas, siendo un grupo casi 50 veces mayor, de manera que Pancho ordenó que abandonaran el lugar, frenando a la caballería federal. Las fuerzas de Pancho Villa se vieron notablemente diezmadas. Después dialogó con sus jefes y se enteró de que también habían atacado el Palacio de Gobierno, logrando llevar a cabo un gran saqueo de municiones, lo que fue una gran vergüenza para Jacinto Treviño, debido a que perdió el parque y a los prisioneros. Mientras tanto, Villa se dirigió a los antiguos jefes orozquistas y a sus hombres. Les dijo que en el pasado ellos habían apoyado a Pascual Orozco y que habían sido sus enemigos. Sin embargo, habían sido encarcelados por oponerse al gobierno, de manera que, al no existir el orozquismo, solo eran hermanos de Chihuahua. Sin más, las fuerzas villistas se vieron fortalecidas y aquel suceso dejó en claro
que Pancho Villa seguía en pie de lucha, mientras los periódicos lo describían como uno de los peores criminales. Durante los siguientes días, Jacinto B. Treviño envió varias tropas de caballería para enfrentar a los villistas, fallando de nueva cuenta debido a que, durante las escaramuzas libradas, solo perdió soldados, armas y caballos. Fue que poco a poco, los villistas, siendo un grupo debilitado, volvieron a los campos de batalla. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.